¿cuándo es que Duner decide sí empezar a involucrarte con involucrarse con esta cuestión de los libros digitales? Bueno, en realidad el rector a principios de año, fin de año pasado, planteó ya comenzar a trabajar con la estrategia. Todos estábamos seguros que la evolución de la edición de la editorial iba a tener en algún momento que pasar por el libro digital. Así que este año lo dedicamos a comenzar a estudiar el tema, comprar el software, el hardware, para trabajar con libros, capacitar a dos de nuestros agentes, uno de ellos es Gustavo, que estuvo todo el año trabajando, y hacer las primeras pruebas. La verdad que logramos cumplir todos esos objetivos y está el primer libro virtual ya para ser visto, que es el Estatuto. Sí, a mí lo que primero me sorprende es el libro en estado líquido. ¿Qué sería un libro en estado líquido? Para el que, digamos, para, por ejemplo, una persona como yo que recién está introduciéndose en este mundo de las nuevas tecnologías y está dejando de lado un poco los prejuicios. Bueno, no sé si lo logré, pero digamos, el libro en papel, donde uno puede ir escribiendo en el margen, haciendo su lectura, elaborando su texto paralelo. ¿Qué pasa con este libro en estado líquido? Lo de formato líquido tiene el sentido de que, supongamos que una página de un libro fuera un vaso de agua. Si yo lo pongo en una cubetera, toma la forma de la cubetera. Si yo lo pongo en un florero, toma la forma del florero. Es decir, que el texto cambie de forma, no lo habíamos visto nunca. Lo podemos hacer nosotros a mano en el Word, estirando el margen. Pero allí, usted lo lee en un teléfono y el texto se acomoda para ser visto en el teléfono. Si usted, en lugar de mirarlo vertical, lo mira horizontal, el texto se acomoda al horizontal. Si lo tira al suelo, es decir, a eso se refiere lo de formato líquido. Lo cual genera un problema para citar bibliografías, por ejemplo. En un libro líquido, yo estoy viendo en mi pantalla la página 5 y en otro puede ser la 8. Entonces, cuando hay que citarlo, es decir, esto entra en el capítulo de cosas que se perderán para siempre. Al adquirir el libro líquido de esta forma. En realidad, también los tipos que hacen esto están pensando en esto, y ya los e-books permiten escritura, tachadura y ese tipo de cosas, pero las licencias de los libros que se venden son para un equipo, una persona y a veces para dos y no más. Por lo tanto, yo no te puedo prestar el libro digital comprado, te tengo que prestar mi pequeña lectora de libros digitales. Claro. Aparte, con no, la cual te estoy prestando mi biblioteca, exacto, en realidad. No van a haber más incunables, porque una de las ventajas que puede tener es que no tienen ediciones agotadas estos libros. No, claro. Perenne, no se agota ni se... No se agota. Ni se daña. Otra de las ventajas que puede haber, que dice que puede haber más socialización de la lectura y más interacción con el autor, porque lo podés subir frases que te gustaron del libro, lo podés subir a Facebook, a Twitter, a otras redes sociales. Podés contactar al autor también. Esto es lo que decía Gustavo. O sea, vos ves en una ficha bibliográfica que dice uno, la tocas con el dedo y aparece la... No hay que ir a la bibliografía a buscarla, aparece la ficha, así como la biografía del autor y tanta... Un video en el medio del libro. Bueno, esta cuestión que hablábamos cuando hacíamos, cuando abríamos Punto Medio con Guille, del hipertexto, digamos. Porque una cosa es tener el libro digital donde uno lo que hace es cambiar el soporte de lectura, ¿está bien? Pero el libro sigue siendo el mismo, ¿bien? Claro. Y no es lo mismo cuando es un hipertexto, esto es, cuando vos estás leyendo una parte del libro y que es automáticamente se conecta con un montón de otras ventanas que se te abren, tras lo cual vos te vas del hilo conductor que es ese libro. Y voy a volver a lo que decía Bettina al principio. La profundidad de la lectura. Y de análisis. Esta nueva cuestión que siempre hablamos, claro, como Bettina, del videoclip. Esto de todo... De vivir en zapping permanente, sí, donde en realidad después no tenés un relato profundo de una cuestión, sino que tenés recortes, ¿no? De muchos sin finalizar, sí, sin profundizar. Eso es otra cosa que va a cambiar. Es la manera de leer. La Duner ya está comercializando estos libros. No, estamos en fase de comenzar a hacerlo, digamos. Estamos logrando el primer libro digital. Es decir,
hecho por nosotros, porque podríamos haber ido a una empresa que lo haga, pero la idea era desarrollar una sección dentro de la editorial que se dedique, imagínenselo, para los alumnos, material, lo que nosotros llamamos apuntes, por ejemplo. Podría el docente trabajar con textos digitales que estén accesibles gratis para todo el mundo. Eso sería de gran utilidad, lo que llamamos series cátedra dentro de DUNER. Esa es una de las aplicaciones. Los proyectos, digamos, de a futuro de la EDUNER, ¿es digitalizar los libros que ya están, bueno, o incorporar nuevos? Hay una discusión que no le hemos dado todavía, que digamos dos. Primero, ¿qué se digitaliza? Y segundo, ¿qué se entrega gratis y qué se cobra? Eso no lo hemos discutido todavía porque no nos ha llegado el momento, pero cuando tengamos producción digital, es decir, todo lo que ya tenemos publicado y está corregido, editado, listo, podría ser digitalizado. Pero bueno, tenemos que elegir, porque tenemos que salir al mundo de la seguridad informática y entrar en otros temas todavía que en el cual no estamos muy desarrollados. Pero vamos a comenzar a digitalizar lo que entendemos que debe ser gratuito, que es material que la de UNER ya tiene editado. Por ejemplo, el estatuto lo va a usar todo el mundo en la universidad, por lo tanto ya se digitalizó y ya se puede obtener en uno de los formatos. No lo compraría. No es un libro de lectura. El que no de lectura, sino de trabajo. Justamente el que no elegiría. No, pero hay muchos libros agotados en las facultades consulta que sería bueno incorporar en estas cosas. Interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Daniel De Michele, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana en las radios de la UNER. No, gracias a ustedes, un gusto. Daniel De Michele, el secretario de Extensión y Cultura en Radio UNER.